¿Qué tal, amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. Semana 1 de las infantiles de ONEFA 2023. Los frailes del Colegio del Tepeyac reciben a los halcones de la Universidad Veracruzana. La categoría es preinfantil, ceremonia de capitanes previa al encuentro. Vamos a dar inicio al encuentro. Patada de kickoff por parte de los halcones. Aquí viene la patada de salida. Bola libre. Y la alcanza a recuperar los frailes, así que tendrán primera oportunidad. Vista la ofensiva de los frailes, es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. El quarterback que saca la bola y la hace personal para unas 4 yardas. Vendrá a jugarse segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Y van por tierra, el corredor que busca por el centro. Y el número 20 va a ser detenido tras otras 4 yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Aquí van por el centro los frailes, pero detiene muy bien la defensiva. Será cuarta oportunidad para los del Tepeyac. Cuarta oportunidad, las mismas 2 por avanzar. Viene la patada de despeje, por ahí penetró la defensa. Y detuvieron al pateador antes de que realizara la patada. Así que será primera oportunidad para los halcones. Primera y 10 para los halcones. Yarda 35 de su campo. Formación escopeta y la entrega para la receptora que sale en movimiento. Ahí va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Un castigo en la jugada anterior por parte de los halcones. Por lo cual será primera y 15. Aquí queman un tiempo fuera los frailes. Ahora sí, todo listo para jugarse el primera y 15 por parte de los halcones. Viene con el acarreo por el lado derecho. Bien, hay un giro por parte del corredor, pero va a ser detenido por la defensiva de los frailes a jugarse segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 11 yardas por avanzar. Aquí se queda con la bola. Bajó bien la defensa, pero no pudieron detenerlo. Tiene espacio por el lado izquierdo. Aquí es muy bien detenido por el número 2 de los frailes. Primero y 10 para los halcones. Viene la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los halcones. Viene con el acarreo por el lado derecho. Número 20 que busca. Pero va a ser bien detenido por la defensiva. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 9 por avanzar. Los halcones por el lado izquierdo. Va a ser bien detenido por la defensa. Sin embargo, me parece que va a llegar al primer y 10. Primera y 10 para los halcones. Yarda 20 del campo de los frailes. Acarreo por el lado derecho. Buen corte del corredor. Encuentra la banda. Sigue avanzando. Y se va a escapar hasta las diagonales. Es touchdown por parte de los halcones. Que ponen los primeros 6 puntos de la mañana. Veremos el intento de punto extra. A jugarse el intento de punto extra por parte de los halcones. Viene Colobac buscando por el lado izquierdo, pero va a ser bien detenido por la defensa. El punto extra es malo, 6-0 se mantiene el marcador. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los halcones.
patada de salida. Él sirvió el regreso por parte de los frailes. Aquí tiene espacio. Sigue avanzando, la alcanzan a detener. Pasando la yarda 35, los frailes tendrán primera oportunidad. Vendrá a jugarse la primera oportunidad para los frailes. Son 10 yardas por avanzar. Con el acarreo por el centro, que va a ser bien detenido el corredor. Tendrá segunda oportunidad. Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro. Segunda oportunidad, son 7 yardas por avanzar para los frailes. Aquí viene el quarterback, que se queda con la bola y va a ser bien detenido. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Ahí recordemos que es una categoría de las más pequeñas y lo primordial es enseñarle a los niños cómo se practica este deporte. Los oficiales estaban acomodándolos en la línea de golpeo. Aquí en la jugada la carreó por el lado derecho, que va a ser bien detenido. Vendrá cuarta oportunidad para los frailes. Cuarta oportunidad, son 9 por avanzar. Van al aire, el pase que es completo. Bien detenido el receptor. Me parece que sí van a llegar al primer y 10 los frailes. Primera y 10 para los frailes. Aquí van por tierra, pero la defensa detiene muy bien. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 11 yardas por avanzar. Cuidado, ahí se les cae el balón. Lo alcanza a recuperar el quarterback. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar. Hacia adelante llevaremos el balón. Desbalada, hay problemas en la entrega. La alcanza a recuperar. No, la recuperó la defensiva, así es que es bola para los halcones, que tendrán primera y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los halcones. Bola en la jugada, la alcanzan a recuperar. La entrega para el corredor en la reversible, que encuentra espacio por el lado izquierdo y se salió del campo, así es que será primera oportunidad para los halcones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para halcones. Con la reversible por el lado derecho, hay algún castigo. Se va a escapar hasta las diagonales, pero van a ser castigados los halcones en la jugada anterior. Con un bloqueo de crack. Es un foul personal. Este tipo de jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Se aplica el castigo del foul personal. Son 15 yardas. Así que será primera y 25 para el conjunto de los halcones. Con el pase que es incompleto, nos fuimos ahí con la finta. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 25 por avanzar. Y el 37 de la reversa está ahí, loco. Si viene el 37, los vamos ahí. ¡Bien! Hay problemas con el cambio de balón. ¡Hola, hola! ¡Bien! Y la recuperaron los frailes, así que los del Tepeyac tendrán primera oportunidad. Primera y 10 para los frailes.
Están en la yarda 23 del campo de los Halcones. Que buscaba espacio por el lado derecho, va a ser bien detenido, vendrá segunda oportunidad. Tiene segunda oportunidad, son 9 yardas por avanzar. Viene con la resbalada por el lado derecho. Ahí el corredor que va a ser detenido por la defensiva. Así que vendrá a jugarse tercera oportunidad. A jugarse tercera oportunidad, son 9 por avanzar. Y la bootleg se la queda al quarterback por el lado derecho. Tiene espacio y lo aprovecha para escaparse hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Frailes, que ponen los primeros 6 puntos en su marcador. El score se empata 6-6. Veremos el intento de punto extra. Viene el intento de conversión por parte de los Frailes. Ahí va a ser bien detenido el corredor. La conversión es mala. 6-6 se encuentra el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Frailes. La patada de salida. El fildeo y el regreso por parte de los Halcones. Ahí rompe un tacleo número 11 y se va a escapar hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Halcones, que rápidamente se vuelven a ir arriba en el marcador. 12-6 se encuentra el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Halcones. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Vamos! Hay problemas con el centro, la alcanza a tener el quarterback. Va a ser bien detenido, la conversión es mala. 12-6 se queda el marcador. Tenemos un pañuelo en la jugada, pero seguramente va a ser un sujetando en contra de la ofensiva. El castigo en la jugada anterior fue un foul personal por parte de los Frailes, tacleando abajo de la cintura, o bueno, rompiendo abajo de la cintura. Se aplicó el castigo de nueva cuenta en la conversión, y aquí muy bien la defensiva detiene la conversión, así es que una vez más la conversión es mala. 12-6 se va a quedar. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los Halcones. ¡Sale, Frailes! Aquí viene la patada de salida. ¡Cúbralo, cúbralo! ¡Cúbralo! Aquí viene el regreso. El número 2 que busca por el lado izquierdo. Tiene toda la banda y ahí lo alcanzan a detener. Primera oportunidad para los Frailes. Pero con esta jugada finaliza el segundo cuarto. Nos vamos al descanso. Los Halcones de la Universidad Veracruzana ganan 12-6 sobre los Frailes del Colegio del Tepeyac. Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro. Patada de kickoff por parte de los Frailes. Viene la patada de salida. Problemas en el fildeo, pero le alcanzan a recuperar los Halcones. Así que la visita tendrá primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Halcones. Yarda 39 del campo de Frailes. Y por abajo se queda con la bola. Tiene toda una avenida por el lado izquierdo y lo va a aprovechar para escaparse hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Halcones, que le ponen 6 puntos más al marcador. 18-6 se encuentra el score. Intento de conversión por parte de los Halcones. Hay problemas en el cambio de balón. Frailes detiene muy bien. La conversión es mala. 18-6 se queda el marcador. A reanudar el encuentro, patada de kickoff de los Halcones. La patada se va a realizar desde medio campo, ya que en bola muerta hubo un castigo por parte de los Frailes. Un foul personal
que les cuesta este yardaje. Y aquí va a realizarse la patada de salida desde la yarda 40. Aquí viene el patador. El fildeo y el regreso por parte de los frailes. Buen corte. Y aquí soltó el balón y lo van a recuperar los halcones. Así que será primera y 10 para los visitantes. Primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para los halcones. ¡Vamos, Iker! Aquí van al aire. Suelta el pase que es completo. Anotación por parte de los halcones. Que le ponen 6 puntos más. Ahí va a haber un castigo, un foul personal. Pero bueno, son 6 puntos más para los halcones. Que con esto llegan a 24 puntos. Veremos el intento de conversión. Intento de conversión por parte de los halcones. Aquí vienen con el acarreo, pero va a ser bien detenido el corredor. La conversión es mala. 24 por 6 se va a quedar el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los halcones. Aquí viene la patada de salida. Una muy buena patada. La bola cae a zona de anotación. Es touchback, así que vendrá la ofensiva de los frailes desde su yarda 20. Número 10 para los frailes, colocados en su yarda 20. En tiempo de los oficiales, faltaba que saliera un jugador de halcones. La jugada y van a detener rápidamente al quarterback. Sin embargo, voló un pañuelo en la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Castigo en la jugada anterior fue un foul personal por parte de los halcones, tacleando de la barra. Así que es primera y 10 para los frailes en la yarda 35. Aquí vienen por el centro. El corredor que jala las piernas y va a sacar un par de yardas. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Y con la bootleg, los frailes. Y el quarterback que va a ser bien detenido, sigue jalando las piernas. Pero llegan todos los halcones a detenerlo. Pérdida de yardas para los frailes, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, son 14 yardas por avanzar. Resbalada por el lado derecho, pero va a ser bien detenido el corredor. Cuarta oportunidad para los frailes. Y los oficiales nos dicen que finaliza el encuentro aquí en el campo de Colts Aragón. Se lastimó un pequeño del conjunto de frailes. No puede continuar en el partido y como frailes está justo con sus jugadores, no hay garantías para continuar el encuentro, así es que finaliza el partido con marcador de 24-6 a favor de los halcones de la Universidad Veracruzana sobre los frailes del Colegio del Tepeyac. Categoría preinfantil, semana 1 de las infantiles de FADEMAC 2023.